Amigos, amigas, muy buenas tardes y bienvenidos a esta presentación oficial de la segunda promoción del curso que ya está activo en Hotmart.com: Sana y Transforma Tu Vida con los códigos alfabéticos sagrados de Zaquiel. En la primera promoción, eh, los códigos eligieron a los primeros iban a trabajar con estos códigos y ahora vuelven a aparecer para hacer lo mismo. Pero dado que eh, es un tema muy profundo el de este curso, es por lo que he entendido, y aquí en mi guía también, que es necesario el poder transmitir realmente qué es este curso, qué son los códigos y por qué deberías hacerlo y quién debería hacerlo. Bien, lo, lo primero de todo, por si entras por primera vez aquí, yo me llamo Alberto Lajas, soy graduado en naturopatía, estudié en el Centro de Enseñanzas Naturales de Barcelona, en España. Me gradué en el año 2000 y, eh, bueno, he trabajado durante casi 25 años, pues con homeopatía, flores de paz, eh, con dietas, con reiki y otras terapias alternativas, ayudando, en, como digo, en consultas privadas a miles de pacientes. Después, eh, hace más de cinco años en julio, creé Centro Lajas Internacional eh, con lo que eh, he formado o he enseñado eh, concursos, talleres, seminarios a más de 2.500 eh, personas, alumnos en distintas áreas de la vida. Mi misión de vida, mi ikigai, esa palabra que tanto me gusta, eh, cuando ya lo descubrí y cada vez lo tengo más patente, es ayudar a mejorar o a despertar espiritualmente como lo hicieron conmigo. Cuando yo empecé a despertar espiritualmente, eh, no había todo lo que hay ahora. Ahora creo que hay hasta exceso de información, sobre todo pues, en las redes sociales, en YouTube, en Instagram y demás. Hay miles de vídeos y de, y de información relativo al mundo espiritual y aunque yo nunca vengo a juzgar a nadie entiendo que cada uno a su manera y forma de la mejor manera y forma eh, pues van a hacer llegar la información lo que entiendo es que cuando hay tanta información puede haber confusión y por ello me veo me he visto obligado en la necesidad obligatoria de hacer este directo para que podáis entender bien pues que eh, el curso que, que estoy presentando por segunda vez eh, qué es y cómo te puede ayudar comencemos los códigos sagrados alfabéticos de Zaquiel ¿qué no son? <laughs> bueno eh, cuando yo saqué el libro los códigos sagrados de Zaquiel en el 2016 o 17, creo recordar eh, mucha gente se dece decepcionó porque pensaba, pues eso, que iban a ser códigos similares a los de Grabovoy y a los de Agesta. Eh, es verdad que con los códigos de Zaquiel puedes trabajar aspectos de tu vida, del trabajo, del dinero, pero lo que quiero hacer entender, que es lo que a mí me costó entender, es que, sobre todo y ante todo, los códigos alfabéticos, sagrados de, de Zaquiel, vienen a ayudarte a despertar espiritualmente y a equilibrar esa parte que es la más importante. En mis cursos y conferencias he hablado siempre del triángulo del equilibrio. Y en este triángulo del equilibrio está eh, la espiritualidad. Abajo el cuerpo, el soma. A un lado las emociones o sentimientos, la mente, ¿vale? la energía. Y en el centro, si estos tres están equilibrados, va a fluir el espíritu el ser espiritual que realmente es. Eh, tratar de separar estas partes, gente que da mucha importancia al físico, gente que da mucha importante, eh, importancia a la inteligencia emocional, gente que da mucha importancia a la energía, al reiki, al tai chi, pues si solo das importancia a alguna de esas partes eh, y, y a las demás no, nunca vas a obtener el equilibrio total. Pero si das importancia a esas tres y no a la parte espiritual, pues igualmente no vas a encontrar o no vas a llegar nunca a esa evolución que has venido a hacer. Esta carta del tarot, la carta del ermitaño, es la carta que viene a hablarnos en el momento que estamos viviendo. Después de la pandemia, como ocurre después de una crisis o de una guerra, eh, el mundo se queda así, como esta carta. El mundo se queda en una actitud de meditación, de resetear la vida de cada uno, de pensar qué estoy o he estado haciendo con mi vida hasta ahora. En este momento que estamos ahora, esta carta está dominando, porque, como digo, la humanidad está replanteándose muchas cosas que quizá años atrás no se ha hecho. Por ello, este es el momento eh, idóneo, importante de despertar tu espiritualidad, tu ser espiritual. Aunque tú no lo recuerdes, tú elegiste un día eh, cuando vivías en el cielo, o el nombre que tú le quieras dar, o en la dimensión espiritual, cuando eras un espíritu, decidiste bajar aquí a la tierra por propia elección decidiste este cuerpo esta vida este mundo la familia que tienes la pareja que tienes el trabajo que tienes todo lo que tienes lo elegiste obviamente eh, cuando has bajado aquí a la tierra te has dado cuenta la de impedimentos o la de obstáculos eh, que hay al estar encarnado las enfermedades, los contratiempos, hay que pagar dinero, hay que trabajar duro, eh, las calamidades, las muertes, las guerras eh, y todo esto. Y eso realmente es la escuela que te va a ayudar a evolucionar como ser espiritual. En 2016 empecé a recibir eh, en sueños y también en canalizaciones que yo hacía por medio de Zakiel, empecé a recibir decenas, cientos de palabras que yo no entendía, uh, que eran porque no es o no era un idioma uh, que yo pudiera entender, no era español o inglés. pero yo sabía que los tenía que ir apuntando. no recibí todos de golpe. tampoco sé por qué. los fui recibiendo en varios meses. y después de que tuve cientos de códigos eh, escritos, pues pregunté. ¿Qué es esto? ¿Quién me lo envía? <laughs> y fue eh, un día que tuve una gran canalización muy profunda con el arcángel Zaquiel, que es uno de mis guías. El arcángel Zaquiel es el arcángel de la transmutación, el arcángel que te ayuda con la llama violeta a purificar, a quemar lo que ya no sirve y a activar tu espiritualidad. Es el arcángel del cambio, el que te lleva a la realidad espiritual. Fue el arcángel Zaquiel el que me dijo. Que estos códigos sagrados alfabéticos no eran idioma humano, sino que provenían, por decirlo así, de idioma angélico o espiritual, que eran lo más similar o parecido a mantras. Un mantra, pues, es una pequeña oración, por ejemplo, om, eh, que al vibrar el mantra mueve una energía concreta. Taquir me explicó que estos. Cientos de códigos son como cientos de mantras específicos para enfermedades o situaciones concretas. Pero que el fin de todos estos códigos, me dijo Zaquiel, es ayudar al despertar espiritual. Estos códigos penetran, valga la expresión, dentro del ADN espiritual. Eh, no vienen a hacer milagros en sí, sino vienen a transformar. La parte milagrosa o activar la parte milagrosa que tú tienes, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, los códigos en sí no hacen milagros, sino que al sanar todo lo que tenga que sanar en ti, el poder milagroso que tienes dormido despierta. Y por tanto, todos los que han trabajado con códigos sagrados alfabéticos de Zaquiel me mencionan cómo han vivido situaciones que se pueden llamar de milagrosas. Zaquiel me dijo que estos códigos son sagrados. Por eso son alfabéticos, porque son letras. Y sagrados, porque eh, Dios los da, igual que hizo con Mikao Sui, el creador, eh, se puede decir, o el fundador del Reiki moderno. Mikao Sui fue a hacer una gran meditación a un monte en Japón y allí, en ese momento, en esa canalización, recibió eh, símbolos, símbolos sagrados para potenciar el ki o la energía que se utiliza en las sesiones donde imponemos las manos. Es decir, esos símbolos potencian. Igualmente, los códigos alfabéticos sagrados de Zaquiel van a potenciar allí donde tú quieras trabajar. Que quieres trabajar en tu salud, va a potenciar lo que ya estés haciendo por tu salud. Sea que estés tomando plantas medicinales, sea que estés haciendo una dieta, sea que estés haciendo lo que estás haciendo, los códigos específicos que tú elijas van a ayudarte en, en tu problema de salud. Si quieres potenciar un proyecto, algo que quieres hacer grande, eh, como siempre te, vamos a tener la limitación del de ego, el ego, este este ser que vive con nosotros y vivirá hasta que desencarnemos, para trabajar con proyectos, para trabajar con tu salud, para trabajar en sanación o en cualquier aspecto de tu vida, estos códigos sagrados alfabéticos de Zakir vienen igual que los símbolos de Riki, de Usui, a potenciar, a ayudarte a potenciar aquello que hagas. Pero sé que te estarás haciendo preguntas. Pero, maestro Lajas, ¿entonces son mejor que los códigos de Agesta o los de Grabo boy o son mejor que los símbolos de Reiki? Aquí la palabra mejor no, no es correcta. Aquí la palabra correcta es, estos códigos son para quienes tienen que ser. De hecho, todos los que trabajan con Reiki, todos los que trabajamos con Reiki, y que hemos recibido los símbolos, somos las personas que teníamos que ser. No toda la humanidad los millones de personas que viven en el mundo utilizan los símbolos de Reiki, ¿verdad? Solo una serie de personas. Digamos que Dios, yo soy el que soy, eh, la mente cósmica, la fuente, como tú quieras llamarle, eh, entiende que las cosas sagradas deben ser utilizadas por personas que estén en un nivel de madurez espiritual adecuado. Por ello, no se trata de que los códigos sagrados de sean mejores o peores. Es como cuando a mí me preguntan, maestro Lajas, me pasa tal problema, tal enfermedad, ¿es mejor el Reiki? ¿Es mejor la flores de Bats? ¿O es mejor que tome alguna planta? ¿O qué tomo? Yo nunca lo sé, por eso yo trabajo con varias terapias, porque hay personas que les va muy bien para cierta enfermedad, por ejemplo, el Reiki, pero a otras les va mejor una planta y a otras les va mejor un código numérico. Las personas somos mundos individuales y por tanto no reaccionamos igual a todas las cosas. Y por tanto, la respuesta de estos códigos sagrados son mejor no existe. No son ni mejor ni peor, sino que vienen o van a llegar a las personas que necesitan estos códigos. Si tú no vas a hacer este curso es porque los códigos entienden que tú no debes hacer el curso. Es decir, el curso significa que vas a activar estos códigos en ti porque estos códigos entienden que tú estás en la vibración de los códigos. Son códigos inteligentes porque son códigos de Dios. Por tanto, no hay eh, la palabra son mejores que no existe, sino que si trabajas, si haces este curso y tra trabajas con los códigos es porque los códigos entienden que tú estás e en ese nivel vibratorio para trabajar con ellos. Obviamente, no todo el mundo puede trabajar con estos códigos, como obviamente no todo el mundo eh, está preparado para ser maestro de Reiki o para hacer ciertas, um, digamos, cuestiones espirituales. Por tanto, ¿este curso lo puede hacer cualquiera? Sí, pero hay, el, hay un pero. Pero yo nunca sé quiénes pueden hacerlo, porque al final los códigos son los que eligen a, al alumno. ¿Por qué deberías hacer este curso? Bueno, lo primero de todo, si estás viendo este vídeo o si te llega información por medio de mis colaboradores, como puede ser Wilson Méndez en Brasil u otros que trabajen conmigo, si te llega esta información es porque los códigos entienden que tú puedes ser un gran candidato. Pero estos códigos, al igual que en el mundo espiritual, respetan el libre albedrío. Es decir, el que los códigos entiendan que tú eres apto para trabajar con ellos no quiere decir que obligatoriamente tengas que trabajar. Porque los códigos sagrados, repito, igual que en el mundo de los espíritus, de los ángeles, eh, respetan el libre albedrío y por tanto, si después de escuchar esta información no quieres hacer el curso, no te apetece, no te ves preparado o cualquier otro motivo, pues no pasa nada. <laughs> es decir... Eh, yo, cuando eh, hice la primera promoción, no sabía si iban a venir un alumno, mil alumnos o un millón de alumnos, porque este curso no tiene como fin hacer alumnos. No es un curso típico como puede ser un curso de inglés o de otro tipo. Este curso, eh, lo que sí tengo claro, en la segunda promoción que acabo de activar ahora, sé, al igual que la primera, que van a venir los alumnos que tengan que venir. La cantidad, no tengo ni idea, pero si tienes que estar, estarás. Da igual cómo pagarás, cómo no pagarás, de dónde sacarás el dinero, cómo lo harás o cómo no harás o dejarás de hacer. Este curso viene a ayudarte a sanar todo aquello que tengas que sanar. Son códigos de sanación. Y además viene a potenciar todo aquello que tú estés haciendo. Si eres terapeuta, vas a potenciar el poder de sanación sobre todo a distancia. Con estos códigos eh, vas a um, madurar o evolucionar de una manera increíble. Vas a tener muchas, eh, muchos sueños, muchas canalizaciones y vas a sentir que por fin pegas ese salto cuántico que estabas esperando. Este curso consta de videograbaciones de la primera promoción, es decir, cuando hagas el pago del curso, vas a encontrarte con una serie de vídeos de grabaciones que, es, que están basadas o son el curso que yo di eh, por primera vez. Podía volver a grabar nuevas clases, pero he entendido que, que era mejor dejar las grabaciones de la primera promoción porque al ver la presencia de los alumnos ahí, pues como que te va a hacer sentir más cómodo. El curso consta de vídeos y además vas a recibir, obviamente, un PDF con todos los códigos sagrados de Zaquiel y además con las flores de Bats, porque en este curso vas a aprender a trabajar con tu energía y con tus emociones. Porque recuerda, si el triángulo no está equilibrado, no vas a poder trabajar con los códigos sagrados de Zaquiel. Porque, repito, estos no son los códigos numéricos de la Gesta, que repites una serie de números y ocurre un milagro. No estoy en contra de ellos. De hecho, yo he trabajado con ellos, con los de Grabovoi sobre todo. He trabajado mucho, pero por eso quiero hacer la diferenciación que estos códigos son más íntimos, más espirituales. Eh, son unos códigos de Dios y que tienen un fin más espiritual que material. Aunque también trabajan la parte material, obviamente. Eh, el curso consta de vídeos. Vas a recibir el pdf con los códigos sagrados aquí y además por WhatsApp vas a estar en contacto conmigo. Sobre todo cuando vayas a activar los códigos sagrados porque sin activarlos no van a funcionar. Es aconsejable, bueno, yo diría que es obligatorio que conectes conmigo en una sesión de Zoom, por ejemplo, y que conmigo en una meditación los actives. Además vas a tener contacto conmigo por WhatsApp siempre que quieras. Es decir, voy a tener acceso, vas a tener acceso abierto y directo conmigo todo el tiempo. No quiero, eh, no quiero tener muchos alumnos. Es decir, la idea de este curso no es que vengan 10.000 alumnos o miles de alumnos. Es que los que tengan que venir sean los que tienen que venir. Por tanto, si sientes que tienes que hacer este curso y activar estos códigos, es porque los códigos te están hablando. Por lo tanto, entiende que esto es un mensaje que es la respuesta a alguna petición que tú has hecho. Así que, dado que esto es un curso para un número limitado de alumnos, una vez que llegue a un número, no sé, todavía no lo sé, a quién me ayudará, no sé si 100, no sé si 200, no sé cuántos, pero va a ser un número limitado. Una vez que llegue a ese número, ya no podrá eh, hacerse más este curso. Así que este es el momento. De si tienes que dar el paso, lo tienes que dar ya, ahora. El curso ya está activo, eh, cuesta 775 euros, eh, realmente su precio son 1.500 euros, pero lo he rebajado al 50%. ¿Por qué cuesta este dinero? Porque es un curso exclusivo, porque no lo encuentras en ningún lado. La exclusividad es un precio. Y, por otro lado, eh, el precio, aunque no me gusta, pero a veces habla un poco de, del valor de las cosas imagínate esta alianza de oro, que el oro es caro si lo dieran por un euro pues no daríamos el valor que tiene el oro pero el oro sabemos que no cuesta un euro eh, que el oro es uno de los metales entre los que hay la plata, el bronce, el cobre de los más caros ¿no? pues sabes cuando dices ten un anillo de oro sabes que el precio va a ser X, no barato porque si fuera barato, pensarías, no tiene valor. Por ello, el precio creo que está ajustado, pero no puede ser un precio barato o regalado, porque si no, no entenderías el valor que tiene este curso y pensarías, como es barato, lo puede hacer cualquiera. Precisamente el precio 775 euros, que pueden subir o bajar, depende del país, porque en algunos países hay impuestos, este precio es precisamente para que entiendas que, no lo, que esto no es para cualquiera, tiene valor. Y que quien lo haga lo va a valorar bien. Y además, como creo que sabréis, en Hotmap os permiten en México, Colombia, eh, Chile y Perú poder hacer el pago hasta en un año, en 12 meses, ¿vale? Que es una, una ayuda. Luego, si eres profesional, que trabajas con las terapias, si quieres un diploma, como tengo yo colgados en la pared diplomas, si quieres un diploma del curso, eh, después de que hagas el curso tendríamos que hablar y eh, yo te pediría que hagas algo no es un examen sino una tesina como una especie de tesis escrita sobre el curso y me la tendrías que enviar y si eh, esa tesina es correcta está bien hecha y comprendo que has entendido todo el curso pues podrías acceder al diploma que cuesta 30 euros. Es decir, una, una vez que superaras esa tesina, si no la superas, no te voy a dar el diploma, aunque me pagues. El diploma cuesta 30 euros, es un diploma con tus datos en color, en PDF para imprimir, que te lo enviaría una vez superado el, eh, la tesina. Pero como digo, el diploma es opcional. Dicho todo esto, espero y deseo que estos códigos sagrados te estén hablando ya y que... Si sientes que tienes que dar el paso para hacer este curso y activar los códigos sagrados en tu vida y cambiar tu vida y sanarla y activar ese ser espiritual que hay dentro de ti, yo estaré aquí contigo para ayudarte con esos códigos a cambiar tu vida, a sacar el ser maravilloso que hay dentro de ti. Gracias y recordar que para eh, contactar si queréis... Una vez que hagáis el curso, podéis contactar o conmigo o con mi socio, que está en Brasil, que es Wilson Méndez. Gracias, bendiciones, ser felices.